Cullar Gallos. Hostia, Bueno, aquí en la cumbre del Cullar Gallos. Un día ahí con la vertiente de San Isidro, la zona de Peñalviento, Cantulosu, Peñatén, Maciedo, Metiatordos, La Llambría. Bueno, este valle de aquí, mira, ahí este valle de aquí, ¿eh? Joder, yo ya no miro para abajo, me da miedo. Igual tienes vértigo. Bueno, no, ¿qué va? Pasamos aquí para este parte. Bueno, pero tanto como ahora. Y aquí tenemos todo río seco. No, hombre, pero que digo que... Fíjate tú si lo tendrás. Dios mío, mira. El embalse. Ladines. El pueblo donde venimos, toda la Sierra del Crestón, Crespón. El domingo, porque vio que te había... Guanalón y Cullar, y Cullar, sí, el Cullar Gallos, el Cogollo, Peñamea... ¿Qué es eso, ah? Panadera, dos bollos. Bueno... Mira, pues ¿eh? ¡Hala! Es que tengo que... Entonces ahora vamos a bajar por ahí, por la foz del río Nozalín, ¿vale? Sí. Vamos a bajar por todo eso de ahí, en sentido contrario, para hacer la... circular, está ahí abajo, donde tenemos el coche. ¿Qué te pasa, pequeñona? 9 kilómetros de subida y otros tantos seguramente que de bajada. Pues igual alguno menos. Venga, nos vamos, por la foz del Nozalín. Hasta otra, Cullar Gallos. ¡Epa! Chao, por aquí, por la otra vertiente. Vamos para allá, con mucho cuidado. Aquí, por la ladera. ¿Veis por aquí? ¿Mejor o peor? Bueno, anda. Está muy bien, venga. Hay que bien señalizar aquí. Ahí sí, vamos. Precioso. Ahora vamos a casi llaneando, bueno, llaneando. Hasta llegar a enlazar con el camino principal. Bueno, ahí vemos el collado donde aparecimos, el recorrido que hicimos, nos metimos por ese canal que no se ve, subimos a la cumbre y ahora bajamos por aquí, cresteando, vamos por aquí. Ahí abajo el camino, vamos a entrocar con el camino y vamos allá. Ahora por ahí, ya metemos el camino. Vamos para el río Nozalín, mira aquí. Bueno, ya estamos atrás la colla mezquita. Vamos. Tranqui, Alfonso, tranqui. Mira cuando bota el cielo. Vamos allá, que Alfonso ya está nervioso. Va a tres montañerucos ahí, ¿eh? Si no se atreven a escalar esa. Mira. Qué guapa. No, por aquí no se ve tan fiero, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta es la parte del Nozalín. Otro guayo por abajo. Y ese pico, Juan. Vaya que vida guapa esta, Mari. Bueno, ahí atasco aquí. Hala, venga. ¿Ves la señal ahí en medio de la pradera, Manolo? Pues eso. Entonces la señal esta, por aquí, por abajo. Que esos tiraron para allá y van a tener sí, que... Sí, un punto conflictivo, pero... ¿eh? Las farciondas, yo me marqué esto. Y que parámonos de los señores. Claro. Por aquí, los señores tiraron por ahí. Claro. Venga, pues, igual hay bajada. Pues vamos al Esfeleche. Mira qué fonta más guapo tenemos ahí. Sí. Las farciondas. Ah, nombre, Las farciondas, no sé. Yo estos nombres también no sé qué pronunciarlos. Mira. Traguen. Uy, qué cabanos pequeños. Sitio guapo con fuente. Mira. Ahora aquí tenemos los chupados. Ya pista todo para abajo. Viste que te soy más guapo. Sí, muy grande. Además, mira, el chaparra, mira el guapinje, tiene ahí una copina muy guapa, ¿eh? Vamos. ¿Por qué profesión hace poco? Hasta el Nozalín. Mira, tenemos el río ahí, ¿eh? Y el techo ese. Bueno, ahora iremos ahora a la vera del río. Abajo. ¿Qué sitio guapo este? ¿Cómo baja el río, eh? Mira,
Qué preciosidad, ¿eh? Venga. Qué guapo. Os botas, dices. Os botas. Os botas. Hala. Me cago en eso. Hay muchas distracciones aquí. Es que estoy todo distracciones, ¿eh? Yo sabía que este ring era muy guapo, pero bueno. No sabía que tanto. Mira qué guapo estás ahí, ¿eh? Hala. Venga, vamos. Venga. Oye, Steve Fuente. Me muevo a peña esto. Precioso. Desde ahí arriba, pero ahora aquí. Uf, qué luz. Precioso. No, no, no. Oh, cuando salga la luna. Cuando salga voy a verte. Precioso. ¿Qué? ¿Hay algo? No, Manolo, vas a tener que montarlos en el coche, Alfonso. Mira, mira cómo siguen el rastro. Bueno, anda, dejadlo para otro día, venga, vamos. Bueno. Bueno, ya, pero déjame que llegue. ¡Qué pasada! Bueno. Qué preciosidad. Ay, el nozalín. Sí, señor. Es precioso esto, ¿eh? Yo lo que pasa es que da un poco miedo mirar para allá abajo. Mira qué pot. Bueno. Que te da miedo teniendo aquí pedazos. Bueno, cada uno ya sabes cómo es esto. Joder, feliz, apoya, que no hace falta apoyar. Sí, déjate de rollo. Entonces el otro día en el coche de Ángel, menos mal que no miraste por la ventanilla para abajo. Bueno. El otro día no miraste por la ventanilla para abajo. Y lo yo.